Hola, muy buenas tardes para todos. Padres del preescolar, estamos muy contentos de tenerlos hoy con nosotros, de poder compartir con ustedes este momento donde nos comunicamos, donde sabemos cómo va el colegio. Recuerden que estamos en nuestra asamblea de San José Vegas, ¿cómo vamos? Hoy compartir con ustedes muchos temas interesantes para la familia, para el crecimiento y acompañamiento en la educación de lo que es este momento que nos ha tocado vivir. Quiero iniciar con ustedes, Juan, por favor. Quiero iniciar con ustedes este momento tan importante contándoles que tendremos una agenda muy nutrida, que vamos a tener un momento para contarles y compartir con unos invitados muy especiales que nos traen nuestros rectores y coordinadores. Estos invitados nos van a compartir, más allá de información del colegio, es el tema de formación y aprendizaje en la edad escolar, especialmente en el preescolar. Nosotros decidimos tener hoy nuestra asamblea específicamente para el preescolar porque hay preguntas, hay inquietudes que surgen, qué seguiremos haciendo entonces con la virtualidad, deberíamos o no seguir teniendo esta compañía de los profesores o no, será que otra persona me puede guiar a mi hijo. Bueno, pues para eso estamos aquí, porque aquí lo importante es tener el conocimiento y sobre todo lo que más nos interesa es el que nuestros estudiantes sigan en su proceso de aprendizaje, que es lo que va a impactar en sus vidas. Puede que en este momento no lo veamos, pero sí lo vamos a ver más adelante. Y después de tener estos invitados tan especiales, queremos compartir con ustedes en temas generales de cómo vamos con nuestra bolsa de ahorros, qué ha pasado, hemos tomado algunas decisiones en pro de mantener las finanzas del colegio y también queremos compartir con ustedes un suceso que yo creo que muchos ya han conocido, que está en redes, que se ha comentado, que ha sucedido estos días y nosotros lo hemos tomado como este gran momento de aprendizaje, de acompañar generaciones, acompañar a nuestros hijos que empiezan a hacernos llamados distintos. Entonces, conversaremos sobre eso y, como siempre, que sea un muy buen momento para compartir. Entonces, vamos a iniciar con la oración. Hoy queremos invitarlos a los papás. Ustedes han visto que en muchas ocasiones tenemos nuestra oración en inglés y queremos que empiecen a practicarla mucho y que ustedes también acompañen a sus hijos en esta oración en inglés en casa, que la puedan repasar. Nosotros sabemos que hay padres de familia que hablan inglés, entonces qué rico y que nos atrevamos a que los niños cada vez entiendan que es también otro idioma y también para comunicarnos con Dios. Entonces, empecemos con la oración. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Oh, Saint Joseph, patron saint of our school, loving father of Jesus and faithful husband of our mother, Hail Mary. We ask you to enlighten our faith with aroused love, encourage our hope, and bless our life. Make all our thoughts, desires, and actions be an expression of our Christian commitment. Walk with us so that we can be with you, with Jesus and Hail Mary in heaven. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. So, let's start our meeting. Rectores, bienvenidos. Adelante. Ustedes tienen Gloria. muchas cosas buenas para Mil contar. gracias, Sí, Gloria. señora. Gloria, muchas gracias por tu saludo y a los papás nuevamente súper bienvenidos a esta reunión, a esta tercera asamblea San José de Vegas, ¿cómo vamos? Hemos preparado con mucha ilusión este momento. Aquí estamos reunidos padres de familia y maestros, que somos esos primeros y principales formadores de nuestros niños de preescolar.
Yo espero de todo corazón y sé que Juve y Gloria y todo el equipo también así lo esperamos y nuestras invitadas, que sea un momento para reavivar la esperanza, para que juntos recobremos fuerzas y sobre todo para que mañana nos levantemos con una nueva alegría y con un sentido de responsabilidad que nos abrigue para que superemos pues estas circunstancias complejas, pero que juntos y en comunidad sé que las sobrepasamos de una mejor manera. Juve, tú también súper bienvenido a esta reunión. Claro, claro, Clemen. Muchas gracias. Yo quisiera pedirles hoy, especialmente a nuestros papás de preescolar, a nuestras mamás, que vivamos esta asamblea de una manera especial, de una manera distinta, y que leamos todo lo que vamos a compartir hoy en clave de acompañamiento. Ustedes saben muy bien que dentro de nuestro carisma ignaciano, el acompañamiento es la clave fundamental para transitar por el camino de nuestras vidas, para acompañar los proyectos de vida de sus hijos, los proyectos de familia que ustedes han construido desde el amor y desde la entrega a sus hijos. Así que los invito para que, más que buscar información, recibir información, abramos el corazón para dejarnos acompañar, como decía Gloria, como decía Clemen, por personas invitadas muy especiales, por nuestras coordinadoras, por nuestra directora general, por nuestra directora administrativa. Qué bueno entender que este equipo de trabajo, que todo el tiempo está pensando en ustedes y en sus niños, está acompañándolos con todo el amor, con todo el compromiso, con todo el cariño. Así que les deseo una feliz tarde para todos y les agradezco infinitamente en nombre de Clemen, de Gloria, a todo el equipo que hayan destinado este tiempo para acompañarnos y para estar en la asamblea. Bienvenidos, pues. Entonces empecemos con las sorpresas, porque les tenemos un primer regalo muy valioso, un regalo que han preparado los maestros con mucha ilusión, sus maestros, los maestros de sus hijos, un regalo que las coordinadoras de preescolar han disfrutado de principio a fin también en su elaboración y yo sé que todos lo van a disfrutar. Tengamos conciencia de algo, vamos a ver rostros muy conocidos. No todos los maestros de preescolar pudieron estar aquí, alrededor de 45 maestros están atendiendo en este momento el preescolar. Pero lo que sí les garantizamos, Juve y yo, es que el testimonio de cada profe representa lo que nuestro preescolar se sueña para cada uno de sus hijos y por supuesto para ustedes. Así que obedezcámosle a Juve. Vamos a conectarnos con este video y vamos a disfrutar de lo que sus maestros, sus maestras les han preparado de regalo. Abrazar la oportunidad del momento, el instante donde surge lo inédito, donde los niños y las niñas expresan sin prisa lo más profundo de su propia sabiduría, sin tener que detener el tiempo ni estirar el instante, sino que respeta el devenir de los momentos y de sus actuaciones. Alfredo Hoyuelos. Les invitamos a recorrer juntos este maravilloso mundo de nuestro preescolar. Allí el tiempo no se detiene. Por eso en San José de Las Vegas seguimos cuidando y acompañando el gran tesoro de la vida desde los 4 años. Todo lo que acontece en estos primeros años es crucial para el desarrollo físico, cognitivo, emocional y del lenguaje de nuestros niños. Hoy será la voz de nuestros maestros, los protagonistas de esta aventura, que de la mano de ustedes, queridos papás, comenzaremos a labrar con el propósito de desarrollar en nuestros niños su potencial y lograr que alcancen la mejor versión de sí mismos. Sabemos que las circunstancias actuales nos arrebataron muchas cosas de la vida del preescolar que anhelamos volver a tener. Pero de la mano de ustedes y de un equipo de más de 48 maestros, seguimos luchando por garantizar a los niños el derecho a continuar con su proceso de desarrollo y aprendizaje, con experiencias divertidas desde el arte, el juego, la cultura y la exploración. We relentlessly work for our kids to learn how to think, communicate, and live in harmony, regardless of the place, the time, and the circumstances around us. Sus hijos viven algo más importante que el aprendizaje de las vocales y los números. En nuestro contacto día a día con ellos, los acompañamos en el aprendizaje más trascendental,
el conocimiento de ellos mismos, de los otros y del mundo. Los contenidos que les compartimos a nuestros niños son un maravilloso pretexto para que ellos aprendan a relacionarse entre sí, a comprender el mundo, a conocer y respetar lo que ellos son y a soñar con lo que ellos pueden llegar a ser. The curriculum in San Jose de Las Vegas School is not based on content, but in learning experiences. Our kids are not only invited to learn how to add and subtract, they are called to explore, ask, inquire, communicate, and develop their sensitivity. Esta virtualidad no ha sido obstáculo para continuar favoreciendo las relaciones, los encuentros, el diálogo, la negociación, el cuidado de sí y los otros. Competencias para la vida que se siembran desde la infancia y serán equipaje vital para las demás edades. Nos hemos declarado maestros inspiradores y ahora en estas circunstancias seguimos inspirando situaciones y ambientes que fomentan el aprendizaje de nuestros niños. Human relationships are the base of our children's learning process and skills development. I invite you to look beyond the screen. I invite you to look at an open window to a world of coexistence and conversation. La educación inicial de nuestros niños de preescolar requiere de un proceso pedagógico intencionado, planeado y estructurado. ¿Por qué? Para aprovechar al máximo el potencial de nuestros niños en estas edades en las que el aprendizaje se hace más potente. Continuar el proceso desde las pantallas no ha sido impedimento para seguir trabajando en equipo como maestros inspiradores y para seguir soñando con nuestros niños, viviendo experiencias que nos llenan de aprendizaje a todos. Las pantallas no han sido impedimento para que como maestros sigamos presentes para los niños. Ellos saben que seguimos desde la observación, la palabra, la escucha atenta y con los espacios que con tanta alegría disponemos en nuestros hogares exclusivamente para ellos. The main goal of the learning experiences that you have witnessed from home is to foster the ability to learn how to be, how to do, and how to think. We design each learning experience with clear focus and sequence in behalf of our kids' intellectual, personal, and social development. Papás, cada encuentro con nuestros niños se constituye en una plataforma que los inspira a nuevos momentos de autonomía, participación y creatividad. Cada encuentro sincrónico o asincrónico, cada pausa activa, cada interacción lleva consigo un estímulo y una potencia de activar procesos internos de desarrollo. Families being connected from this new reality is a guarantee for a school participation for both the kids and the teachers, and then for the wholesome development of the children. Ustedes llevan meses acompañando este proceso. Se habrán dado cuenta que incentivamos el asombro, el descubrimiento, la pregunta, la construcción colectiva de nuevos saberes. Esas son competencias para toda la vida. Que por supuesto es muy importante, nuestros ambientes de aprendizaje procuran crear, transformar e inspirar nuevas formas de conocer, pensar, sentir y vivir. Daddies, mommies, you, we, us, even from virtuality learning, we all are called to be concerned, to give up, to provoke produce of life, to be worthy of being lived. ¿Qué podemos y debemos cuidar desde la virtualidad? El vínculo afectivo niño-adulto, la confianza y seguridad necesaria para nuestros niños y el encuentro con el otro. ¿Qué podemos y debemos acompañar desde la virtualidad? Los maestros leemos a diario de manera consciente a cada uno de nuestros niños. Identificamos
sus avances, aprendizajes, logros, dificultades, para desde allí ofrecerles todo aquello que necesiten. Indeed, we are permanently there, next to our kids, next to their corporality, their gazes, their smiles, their words. We are there to give them the stability and confidence they need to build their personal identity. ¿Qué podemos y debemos provocar desde la virtualidad? A través de nuestras experiencias, juegos, solución de problemas, encuentros, desafíos, provocamos día a día la posibilidad de pensar, comunicarse y convivir de mejor manera. La virtualidad nos ha traído un regalo maravilloso, entrar a cada uno de sus hogares. Y ustedes, de manera generosa, nos han permitido comprender el entorno familiar de cada uno de nuestros niños. Of course, we prefer to share the same space and time with our kids. However, we have safety parts, exploration, playing, literature, all vital activities for our kids' development. Continuaremos generando experiencias para que nuestros niños se sigan relacionando entre sí, se sientan queridos y pertenecientes a este colegio que tanto los ama. Seguiremos trabajando sin descanso para que ellos puedan comunicar activamente sus ideas, sentimientos y emociones. Day after day, we will inspire new ways of expression, imagination, and the reality's representation. Cada día cuando ustedes nos abren las puertas de sus hogares, inspiramos en ellos nuevas formas de aprender, de explorar y de relacionarse con el mundo. Papás, crear lazos, relacionarse con otros, expresar preguntas, interpretar sucesos, tomar decisiones, reconocer emociones, son experiencias que quedarán grabadas en la mente y el corazón de nuestros niños. Real learning experience moves the body, emotions, knowledge and relationships. Kids and teachers can achieve wonderful things for both the present and the future. Los invitamos a seguir de nuestra mano, favoreciendo el aprendizaje de habilidades que los lanzarán a un futuro maravilloso. Identificar, comparar, relacionar, ubicar, asociar, clasificar, solucionar. Gracias papá, gracias mamá, la entrega, los sacrificios, el tiempo y las energías que han puesto a favor de sus hijos nos han permitido hacer de estas circunstancias una experiencia de crecimiento y de trabajo mancomunado. La relación familia-colegio se ha transformado positivamente gracias a estas difíciles circunstancias. Ustedes han podido conocernos mucho mejor y nosotros hemos entrado a sus hogares, siempre aprendiendo juntos. El gran beneficiado, sus hijos, nuestros queridos niños. Recuerden, nos hemos declarado aprendices permanentes. Cada día reflexionamos, cada día los escuchamos con la certeza de que ustedes quieren lo mejor para el colegio y para sus hijos. Cada día nos levantamos con la ilusión de dar lo mejor de nosotros y deseamos irnos a la cama con la satisfacción del deber cumplido. Estamos llamados a cuidarnos, a fortalecernos, a reinventarnos, ustedes y nosotros. La invitación, salir fortalecidos como individuos, como familia, como colegio, como humanidad. Muy bien.
Papás y mamás, ahora vamos a pedirle a nuestras coordinadoras de preescolar, a Mónica Rodríguez y Ana María Vélez, que nos presenten a las invitadas de esta tarde. Ana, Mónica, bienvenidas. Gracias. Gracias, Juvenal. Bueno, quiero presentarles hoy y darle una bienvenida nuevamente a nuestro colegio, a Claudia Ortiz. Claudia ha estado con nosotros en muchas capacitaciones que hemos recibido con los profesores. Ella es licenciada en educación preescolar, es psicóloga de desarrollo humano y además es profesora de La Salle. Por eso ella nos ha acompañado durante todas nuestras capacitaciones. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Moni, ¿puedes presentar entonces a Angelita, que es nuestra segunda invitada? Bueno, gracias Anita, gracias Clemencia. Primero que todo quiero dar un saludo muy especial a todos los padres de familia que nos acompañan el día de hoy. Yo tengo el honor de presentarles a nuestra segunda invitada, que es Ángela María Restrepo Quijano. Angelita, como le decimos de cariño, porque es una persona muy cercana a nosotros, que ya lleva varios años acompañándonos en nuestros procesos, psicóloga, especialista en terapia cognitiva, especialista en niños y adolescentes, con énfasis en terapia cognitiva y en neuropsicología. Ella tiene 22 años de experiencia que lleva asesorando y acompañando a padres de familia, a docentes, y como les decía, a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Entonces quiero darles la bienvenida, una bienvenida muy especial y agradecerles por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, Mónica. Gracias a todos por la invitación. Listo, entonces le damos nuestra palabra a Juve, quien va a iniciar la entrevista. Juve, adelante. Gracias, Clemen. Vamos a iniciar entonces la conversación con nuestras expertas, con Claudia y con Angelita. Y quiero iniciar preguntándole a Claudia por algo muy, muy importante. Cuando hablamos de educación inicial, Claudia, siempre decimos que inicial se centra en la formación integral de nuestros niños y nuestras niñas, ¿cierto? ¿Y qué es eso que hay en el centro de la educación integral? ¿Qué es eso tan importante para que los papás puedan entenderlo, Claudia? ¿Qué nos dices vos como experta? Sí, Juvenal, mira, y papás, cuando estamos hablando de la educación inicial, nosotros los profes tenemos, digamos, tres principios básicos, que son la integralidad, la participación y la lúdica. Digamos como que esa es nuestra brújula de trabajo. Entonces, nosotros en esos primeros años acompañamos esos procesos de desarrollo. Por eso también, por ejemplo, cuando los niños son pequeños, los llevamos al control de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Entonces nosotros básicamente lo que hacemos es que trabajamos todas esas dimensiones del desarrollo infantil y por eso no calificamos ni 5, ni 4, ni 3, sino que lo que acompañamos son todos esos procesos de manera cualitativa que son tan importantes en esa primera infancia. ¿Cómo los acompañamos y cómo los potenciamos? También a partir de algunas actividades rectoras. Trabajamos desde el juego, desde el arte, desde la literatura, desde la música y desde ahí potenciamos, digamos, como todos los aprendizajes. También tenemos una idea de niño que se ha venido replanteando a lo largo de los años. Teníamos una idea de niño como que los niños no sienten, no razonan, no recuerdan, no participan, son seres incompletos e inacabados, pero ahora tenemos otra idea de infancia que es muy importante poderla potenciar y seguirla vislumbrando como lo que es, que los niños ahora participan, comprenden, razonan, investigan, se plantean hipótesis, participan, tienen derechos y tienen voz, y que son ellos los que construyen también de la mano de las interacciones pedagógicas todos los aprendizajes. Muchas gracias, Claudia. Claudia, muchas gracias. Y aprovecho para enlazar con Angelita, a quien de nuevo, por supuesto, la saludo y le doy nuevamente la bienvenida al colegio. Angelita, la autonomía
es uno de los principios de la educación personalizada y tú que has estado tan cerca del colegio, sabes que la autonomía es uno de nuestros ejes formativos y de esos valores estándar del Colegio San José de Las Vegas. Angelita, ¿cómo seguir formando esa autonomía ahora desde la casa? Cuando papá y mamá están trabajando desde los hogares, cuando los niños están conectados desde una pantalla y ahora el desafío de la autonomía, de alguna manera lo compartimos con esos papás. Ayúdanos a ver cómo vivimos eso, Angelita. Sí, señora. Gracias, Clemencia. Como lo dijiste, la autonomía ahorita es el desafío que tienen las familias. ¿Cómo promoverla en los niños? ¿Cómo ayudarles de verdad a tener un rol activo, participativo en este proceso tan complejo, pero a la vez tan estructurado? Necesitamos, igual que como las profes estructuran su espacio, su entorno, sus clases, planean, ejecutan de acuerdo a un objetivo, que los papás también lo hagan. Ellos en casa pueden intentar cada vez tener un espacio adecuado para los niños, con su material a la mano, con un inventario del material que ellos sepan que tienen que hacer, entrenarlos en cómo conectarse, en cómo pedir ayuda en caso de tener una dificultad. Es un proceso que se va fortaleciendo, es progresivo. No lo podemos acelerar y tampoco podemos hacer todo por ellos. El rol de papás, como de estar ahí constantemente, como tratando de controlarlo todo, no es el más indicado. Vale la pena estar monitoreando, supervisando, acompañando, pero también como retirarse por momentos. Cada papá, cada mamá va leyendo un poco cómo va el niño en su jornada sincrónica o asincrónica. Y de esta forma va acompañando, va dándole herramientas, más que hacerle las cosas o darle todas las pistas, va diciéndole un poco cómo hacer las cosas, pero guiándolo, dándole algunas sugerencias o recordándole cómo puede resolver dificultades en el momento. A la vez, no solamente tratar de que ellos desarrollen su autonomía en el estudio, sino en muchas de las actividades de la casa. Paralelamente y de forma cotidiana, intentar que ellos se involucren en las actividades, los quehaceres. Tener una rutina muy estructurada para que ellos sepan y tengan como la claridad de qué se hace en cada momento, cuál es la secuencia de las actividades, para que puedan participar de verdad en ellas. Y los papás estar atentos a esos avances o a esas dificultades. Y si hay alguna dificultad, yo sugiero que se pongan en contacto inmediatamente con las profes, como para determinar qué puede estar pasando y tratar de buscar una solución. La autonomía va de la mano de la motivación. Si tenemos un entorno en el que ellos se sienten felices, que saben que su profe está ahí, sus compañeros están ahí, van a querer de verdad seguir esas instrucciones, hacer las cosas, probar por ellos mismos y tratar de lograr esos objetivos. Angelita, muchas gracias. Gracias, Angelita. O sea, como quien dice, es muy importante que el adulto esté muy bien organizado para favorecer este proceso de autonomía en los niños. Bueno, Claudia, ahora quiero preguntarte algo muy, muy importante que nos inquieta mucho a nosotros, incluso desde el preescolar, y es que frecuentemente nosotros escuchamos ideas como es que las profes se la pasan jugando, es que cualquiera es capaz de entretener un niño jugando todo el día, así nos enseña a escribir, yo no veo avances en el niño. Esto es muy frecuente que pase entre toda nuestra población. Quisiéramos que tú nos contaras, ¿cuáles crees tú que son los aprendizajes que se buscan desde lo pedagógico con el juego? Bueno, primero habría que replantear que ese asunto del juego es algo que tiene demasiada importancia. Y no solamente lo dicen las profes, sino que también lo han dicho filósofos, psicoanalistas, psicólogos, antropólogos. O sea, el juego tiene un enorme valor.
El juego, por ejemplo, para un psicólogo es un elemento diagnóstico, terapéutico, porque el juego también es la manera como el niño puede expresar de muchas de las dificultades, ¿cierto? Un niño no habla o a veces no tiene como las palabras para expresar lo que siente, pero a veces en el juego, con sus juguetes, los juguetes pueden convertirse como en su palabra. Y ya en el terreno pedagógico, pues digamos que las profes, desde una estructuración, digamos como desde una planeación y una estructuración y una secuenciación de actividades, pues se valen del juego para potenciar cualquier aprendizaje, ¿cierto? Entonces es un juego intencionado, no es jugar por jugar, sino que es un juego que está dirigido a potenciar una habilidad específica en un momento pues específico también del desarrollo y desde unos contenidos que también, digamos, se quieren dar a conocer o aprender. Gracias, Claudia. Bueno, Angelita, nos toca entonces ahora a nosotros. Tú sabes que nuestro proceso, el proceso en el preescolar de preescritura y precálculo son muy importantes y le hemos apostado en esta virtualidad mucho a ese proceso, desde la lengua materna y desde las matemáticas. Pero sabemos que nosotros tenemos una forma de enseñarlos, como decía Claudia, el juego, la manipulación, el material en común. Si desde la casa utilizamos otro método diferente o erróneo, ¿qué consecuencias puede traer este juego que, o esta actividad que no está enfocada hacia el método que nosotros estamos utilizando en el colegio? Correcto. El colegio tiene un currículo, tiene una metodología. Las profesoras son expertas en ese currículo, en esa metodología. Todo el tiempo lo están actualizando y todo el tiempo están trabajando en él. Es un proceso que ha sido creado durante mucho tiempo, tiene toda la evidencia científica a favor de su eficacia. Entonces, es importantísimo que los padres sepan que ese método empleado por el colegio da buenos resultados, es el apropiado. Si de pronto intentamos enseñarles con otro método o alguien nos apoya de un modo diferente o volvemos de pronto a los métodos tradicionales con los cuales nosotros aprendimos, es posible y corremos el riesgo de que los niños puedan confundirse en el proceso, puedan empezar incluso a dejar de mostrar algunos avances. Es definitivo el poder seguir el hilo del colegio, poder ajustarnos a ese método y poder entenderlo. Si como padres entendemos profundamente el método y somos amigos de ese currículo, vamos a actuar en concordancia con esto. Y si debemos hacer algunos refuerzos en casa, algunos repasos, se sugiere que sea de acuerdo como a las profes lo recomiendan, ¿cierto? O, como decía hace un momentito, comunicarnos con las profes como para resolver dudas. El hecho de mezclar métodos o de volver a métodos anteriores no es lo indicado. Eso puede de pronto perjudicar un poco el proceso de los niños. No se recomienda. Muchas gracias, Ángela. Vamos entonces a continuar este conversatorio con Claudia. Y la siguiente pregunta es muy, muy interesante porque hay una recurrencia a veces en el acompañamiento que las profes hacen a los papás o a las mamás especialmente, cuando las mamás les dicen, ay, es que los niños cambian muy rápido de actividades, una, otra, ¿cierto? ¿Por qué tantas cosas? ¿Y por qué no se, hacen actividades más largas, más duraderas? ¿Qué relación tiene Claudia eso con el tiempo de atención de los niños? ¿Por qué se hace así? ¿Por qué hay que tener una riqueza de actividades, obviamente intencionadas, como decías ahorita? Sí. Bueno, digamos que habría que mirar que la atención es un dispositivo básico pues, del aprendizaje, ¿cierto? Hay unos dispositivos básicos del aprendizaje, pero eso tiene relación con los procesos madurativos. Entonces, los niños pequeños no son capaces de tener una atención sostenida por mucho tiempo y esos procesos los debemos potenciar, pero no violentar. E igual, los niños cambian tan rápido de actividad porque también tienen demasiada plasticidad cerebral. Ellos siempre están haciendo conexiones, entonces necesitan el juego, el movimiento, el arte, la literatura. O sea, necesitan explorar de muchas maneras
y de pasar por el cuerpo los aprendizajes. Y ojalá todos aprendiéramos así como aprenden los niños, sería lo ideal. Entonces necesitamos actividades bien estructuradas, bien planeadas, pero que también respondan a las necesidades y que no violenten esos procesos de desarrollo de los niños. Claudia, muchas gracias. Angelita, la socialización. Sabemos muy bien, tú y yo, y yo creo que compartimos eso con los papás, que la socialización tiene una importancia enorme en los niños y en cualquier etapa del desarrollo. Y tenemos, quizás los papás tienen la inquietud de qué está pasando con la socialización ahora en este confinamiento, si tiene algún valor que vean los amiguitos a través de una pantalla, si eso simplemente es mejor interrumpirlo y cuando se vuelvan a ver, pues ahí reviven ese espíritu y ese ánimo de socialización. O sea, ¿cómo puede afectar a un niño no solo esta realidad de ver amiguitos a través de la pantalla, sino también quizás de desaparecer de la virtualidad y postergar la escolaridad hasta que podamos regresar a la presencialidad? Claro, he tenido la oportunidad de estar acompañando en estos 4 meses a muchos niños en edad preescolar y justamente ha sido extraño para ellos. He visto diferentes casos en los que los niños han continuado a través de la virtualidad su proceso y casos en los que por múltiples razones se han retirado de sus entornos escolares. Definitivamente la socialización es el pilar en esta edad, es a través de los otros que aprendemos a conocernos a nosotros mismos, es absolutamente necesario. Ellos, pues ya, digamos, perdieron muchos de sus espacios donde socializaban, su colegio principalmente, sus clases extracurriculares, sus prácticas deportivas. Ahora, de pronto, arriesgarnos a que pierdan un poco más es bien complejo. El entorno virtual nos sigue ofreciendo esa oportunidad. Ojalá no la interrumpamos, porque ellos están ahí, pueden ver a sus amiguitos, a sus profes, a sus compañeros, hacen parte de su grupo. Ese es un sentimiento crucial y fundamental en esta etapa. Seguir siendo parte de un grupo, considerarse miembro, tener con quién estar, con quién hablar, con quién ver un contenido, con quién jugar. ¿Es virtual? Sí, claro, pero tiene un valor gigantesco porque si los aislamos del entorno virtual, ahí sí nos arriesgamos a que ellos se sientan solos, desconectados, arriesgando justamente la parte emocional que es la que ahorita más debemos proteger y cuidar. Entonces, vale la pena seguir en la virtualidad. Ellos se sienten felices cuando están ahí en su pantallita, en su cuadrito, ven a los demás, gozan viendo a los demás. Hay tiempo para hablar, las profes hacen preguntas y al comienzo de las clases se encuentran y eso es maravilloso. Eso no lo pueden perder nuestros niños ahora. Gracias, Angelita. Juve, tienes la palabra. Perdón, Anita, tienes Ana, la palabra. Anita, tienes la palabra para Claudia. Perfecto. Bueno, para Claudia, algunos padres, y dentro de todas estas reuniones que hemos tenido con ellos, tienen mucho temor de que los niños se atrasen en esta virtualidad. El colegio ha considerado que es una gran oportunidad para desarrollar diferentes habilidades para la vida. ¿Cuál es tu postura frente a esto que te estoy preguntando? Bueno, mira, también quisiera como agregar un poquito a la pregunta anterior, porque me parece muy importante lo que plantea Ángela con relación a la socialización y creo que tiene que ver también con esta pregunta. Y es que me llama la atención que en estos momentos estamos nombrando aislamiento social, ¿sí? Entonces, me parece que ese significante o esa manera como lo nombramos también puede incidir mucho en las prácticas que asumamos. Yo creo que no se trataría de aislamiento social, sino de aislamiento físico, que es bien distinto, porque si de algo se trata todos estos procesos educativos es de poder acompañar a los niños, a las familias, en que ellos sigan teniendo esos vínculos que son tan importantes para crecer, para aprender con otros y para desarrollarse.
Entonces, como tú dices, este es un momento muy especial para aprender, pero también es un momento muy importante para y aprender no solamente los contenidos como nosotros los veíamos y estuvimos acostumbrados, español y matemáticas, no. Delors nos dice aprender a hacer, a conocer, a convivir y a hacer. Entonces, esos aprendizajes se deben seguir manteniendo y sobre todo el aprender con los demás, que esta es la herramienta que tenemos. Es a través de esto que por ahora tendremos que utilizar, pero me parece importante remarcar que no podríamos hablar de distanciamiento social, sino de un distanciamiento físico, porque si nos aislamos socialmente, eso sí sería bien complicado. Y como dice Ángela, pues ya los niños han perdido algunos espacios de socialización y digamos el vínculo con el colegio es bien importante y con las profes, obviamente. Bueno, muchas gracias, Claudia. Bueno, y ahora ya la última para Angelita, porque quisiéramos quedarnos acá, pero no tenemos mucho tiempo. Angelita, mira, hay algo que es una realidad que se presenta, y no solamente en nuestro colegio, no, es una realidad que se presenta en la mayoría de las familias, y es que el trabajo en casa, lo que llamamos teletrabajo, es la realidad más común que tenemos en este momento. Nosotros quisiéramos que tú nos contaras y que le contaras y qué recomendaciones tienes para todos nuestros padres hoy, si es posible conciliar estos dos tiempos, si es posible conciliar el tiempo de trabajo con el acompañamiento a nuestros hijos, que sabemos que no es fácil. ¿Qué recomendaciones podrías darles tú en este día a nuestros padres? Simone, gracias. Bueno, ese es el reto, ¿cierto? Yo creo que todos los días los padres están haciendo un esfuerzo por lograr conciliar su teletrabajo con el acompañamiento a los niños. No es fácil, yo los entiendo muy bien y ese ha sido uno de los motivos de consulta más frecuentes en estos meses. Pero se puede. O sea, es cuestión de tener toda la disposición, el compromiso, la apertura, la flexibilidad. Hay algunas recomendaciones que se pueden tener en cuenta. Principalmente, la planificación del tiempo. Los padres seguramente tienen que madrugar un poquito más y seguramente tienen que acostarse un poquito más tarde, pero se trata de disponer una rutina en la que los niños tengan su tiempo de estudio, su tiempo de descanso, su tiempo de compartir, su tiempo de juego, su tiempo de ayudar en los quehaceres de la casa. Si les damos esas orientaciones a los niños, ellos poco a poco también van a asumir esa rutina. Los padres, por su parte, estar obviamente concentrados en su trabajo y a la vez sacando pequeños espacios para monitorear a los niños. Pueden tener un espacio común con algunas separaciones para aislar el ruido, controlar distractores, o pueden tener también espacios separaditos dependiendo de cómo sea el hogar, de cómo esté diseñada la casa o qué recursos tienen a disposición. Pero se puede, o sea, planificar el tiempo, planificar el acompañamiento, darles a los niños la oportunidad de ejercer su autonomía, y los padres, algo importantísimo, también deben tener tiempo para ellos. Sacar un ratico, así sea por la nochecita, para descansar, para leer un libro o para simplemente recostarse, relajarse y ya conciliar un buen sueño. Que los padres todos los días estén en función de los niños, sí, es un reto. Y en función de su trabajo y responder a ambas situaciones, pero con adecuada planeación, tratando de que los niños desarrollen su autonomía y solicitando ayuda si la necesitan, se puede ir logrando. Y es cuestión también de irlo fortaleciendo, de ir todos los días mirando qué más se puede hacer o qué podemos corregir y mejorar al día siguiente. Ese es el reto que tenemos y los papás saben que cuentan con su colegio, con sus profesoras para tener siempre más herramientas o estrategias a la mano y poder mejorar esta parte. Claudia, Angelita, de verdad, muchas gracias. Son muchos los temas que quisiéramos hablar con ustedes,
pero ya les habíamos anunciado a ustedes y compartido con los papás que este era un pequeño café, un pequeño encuentro para hablar sobre aquellas cosas que nos inquietan, que nos hacen reinventarnos todos los días. En el colegio nos hemos declarado aprendices permanentes, como muy bien lo decía una de las profes del video, y les prometemos que de la mano de ustedes y de expertos que nos hemos ido encontrando en el camino, estaremos y seguiremos diseñando experiencias virtuales de aprendizaje para nuestros niños y para las familias, de tal manera que esta experiencia continuemos viviéndola de la mejor manera. De verdad, ustedes son amigas de la casa, muy bienvenidas siempre y una especial gratitud de parte de los más de 400 papás que en este momento hay reunidos en este encuentro. Un abrazo muy caluroso y que salgamos de esta muy bien. Muchas gracias, Angelita y Claudia. ¿Jube? Sí, mil gracias a nuestras invitadas. Clemen, una de las expectativas de las familias de nuestros papás hoy es contarles, bueno, ¿y qué ha pasado? La última asamblea nos dijeron que en agosto posiblemente empezaríamos una primera fase, un piloto para el retorno a la presencialidad con alternancia, como se ha venido diciendo desde el ministerio. Ya creo que todos estamos enterados que el presidente de la República acaba de extender el confinamiento, el aislamiento preventivo hasta fines de agosto. O sea, que todo este mes vamos a estar cuidándonos en casa, vamos a seguir, obviamente, con el proceso de acompañamiento, con las herramientas virtuales que ya ustedes han venido conociendo, que sus hijos, que sus niñas y sus niños ya vienen dominando cada vez mejor, obviamente, con el acompañamiento de las maestras y de ustedes. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Vamos a estar siempre muy atentos, ya estamos totalmente preparados con todos los protocolos, ya hemos informado a la Secretaría de Educación de esa preparación, de esos, digamos, instrumentos de cuidado que el colegio ha previsto. Pero, obviamente, seguiremos atentos a la evolución de la pandemia y a las disposiciones del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Educación para que en el momento oportuno podamos empezar esa primera fase con nuestros estudiantes mayores, como se los contamos hace un mes en la última asamblea. Con esto, entonces, quiero darle la bienvenida a nuestra directora administrativa y darle nuevamente la palabra a Gloria Figueroa, nuestra directora general, que les van a contar ya entonces una información supremamente importante. Bienvenidas, Gloria y Claudia. Muchas gracias por este espacio tan importante de aprendizaje. Creo que es un momento maravilloso en el que, como nos hemos declarado, una institución abierta al aprendizaje constante. Aquí seguimos con esto. También, como decían nuestros rectores, leyendo el chat de lo que ustedes nos han enviado y tratando de responderle a cada uno y atendiendo también a todo lo que podamos seguir mejorando e implementando por el bien de nuestros estudiantes y de las familias. Yo hoy además quiero compartirles un poco, digamos que como familia que somos, recordando que somos San José de las Vegas, quiero recordarles, quiero contarles que tuvimos una situación hoy, entre ayer y hoy, venimos acompañando a nuestros estudiantes en un tema que ha sido interesante, que ha sido retador para manejarlo, porque pues nosotros les contamos que tenemos un periódico que se llama Vegas con Verdad. Creo que ustedes lo han visto, los que son seguidores del Instagram. Y en este periódico, nuestros estudiantes han participado de manera muy activa, han sido siempre respetuosos, siempre pues han venido tratando una línea editorial muy buena. Nosotros incluso como directivos hemos participado. Y esta semana tuvimos un post de un estudiante donde él expresa muy bien expresado su punto de vista sobre una situación personal, y alude la importancia que tiene que el colegio tenga en cuenta algunos pasos, y en esto nosotros, en parte, digamos que muy atentos a acompañar la situación, nosotros llamamos
a los estudiantes a conversar con ellos y nos manifestaron su punto. Ellos además querían hacer un live event con una organización que nosotros no conocíamos para hablar del tema. El tema de la diversidad es un tema muy importante. De hecho, en el Instagram que ellos, del cual han hecho parte, realmente ahí el tema se ha tratado, solamente que esta vez al leer y nosotros evidenciar que realmente había un tema que queríamos abordar como colegio, les pedimos que moviéramos el Instagram Live, que era además a esta misma hora, era hoy, y nosotros dijimos, pidámosles moverlo porque queremos estar, nosotros acompañamos un proceso de educación, no consideramos que es un tema de manejo autónomo del estudiante sin nosotros, entonces les pedimos moverlo, ellos no estuvieron de acuerdo y nosotros realmente quisimos insistir, movámoslo, esperemos, entonces desde la cuenta misma nosotros lo que movimos no fue la temática, porque realmente, y eso quiero que quede claro, nosotros ahí en absoluto hubo un momento de censura. Lo que movimos fue el, digamos, esa temática, veámosla juntos en unos días. De hecho, nuestra rectora Clemencia habló directamente con Caballito de Mar, que es la fundación que los chicos quieren traer y que lo vamos a tener. Solamente que nosotros queríamos conocer la persona y de paso, la persona que nos va a acompañar en el conversatorio dijo, qué bueno que me llamaron, es que mi relación tiene que ser directa con el colegio porque vamos a tocar un tema que es importante en el desarrollo, crecimiento y acompañamiento de la masculinidad, que es, digamos, que el tema ahí que ellos tienen central y lo hacen muy bien y nosotros hoy los conocimos, es que no los conocíamos y eso era lo que quería que pasara y realmente movimos el tiempo con la temática, la movimos y creo que ha sido un aprendizaje para todos. ¿Qué ha pasado? Sí, caer en manos de las redes no puede ser peor. Entonces, desde ahí, hoy hemos tenido un momento de oportunidad, lo digo en oportunidad porque crecemos en la manera como acompañamos a nuestros estudiantes, cómo abordamos los temas, cómo también ponemos puntos en los que es claro que como adultos debemos poner, debemos acompañar y hacer caer en cuenta cuando se cometen errores o cuando nos saltamos un principio muy importante y es que, claro, el canal es del colegio y el canal como tal seguirá siendo acompañado por el colegio, no es entregado a los estudiantes para manejarlo de la manera como ellos quieran, sino que realmente nosotros en convenio con ellos seguramente vamos a seguir trabajando. Ya conversamos con los estudiantes, estamos en eso, Vegas con verdad va a continuar, incluso el post está todavía ahí. Entonces vamos a seguir adelante con la temática acompañando en la diversidad. ¿En la diversidad de qué? De pensamientos. No es solamente un pedacito de diversidad, sino en la diversidad del pensamiento de cada familia, en cómo lo ve desde su perspectiva, incluso en un tema muy importante. Y es que nosotros queremos incluso abrir el espacio para que ustedes como padres de familia sepan cómo abordar estas situaciones, porque no son situaciones, no son conversaciones sencillas, repentinas y que, ay, sí, nos sentamos a conversar de esto. Son momentos que debemos sacar y generar esa confianza para que realmente nuestros estudiantes crezcan en conciencia, en respeto propio, en entender sus emociones, en identificarse a sí mismo y sobre todo en respetar a los otros en la diferencia. Entonces, nosotros seguimos diciendo, este tema está sobre la mesa, este tema lo vamos a seguir tratando y este tema será además maravilloso para seguir aprendiendo. Lori, simplemente agregar para que ya pases al informe que tienes preparado con Claudia, agregar dos cosas. Primero, suponiendo que hay papás que ni siquiera entiendan de qué es lo que estamos hablando,
es simplemente que hubo una mala interpretación y una situación alrededor, como tú muy bien lo dijiste, de un tema que es la diversidad, y que por haberles pedido a los estudiantes que postergáramos una actividad, las redes sociales lo entendieron como un gesto de censura del colegio, porque aparentemente nos escandaliza hablar de la diversidad. Lo primero, a nosotros no nos escandaliza hablar de la diversidad. Así como dijimos a nuestra experta psicóloga que la autonomía era uno de los principios fundantes del colegio, resulta que la singularidad es otro de los principios fundantes del colegio. Y la singularidad es el origen del respeto por la diversidad, por esa realidad de cada ser humano y ese respeto absoluto por la dignidad de cada ser humano. Luego, el tema de la diversidad y el respeto por el otro ha estado presente en los 51 años de historia del colegio y estará presente en los otros 300 años de historia que nos falte por vivir, y ojalá que sean muchos más. Pero también quiero, aprovechando que estamos aquí papás y papás de preescolar, decirles, miren, los momentos de desencuentro y los momentos difíciles con nuestros estudiantes no son sino momentos maravillosos para formarlos. Y mal haríamos los adultos que estamos acompañando a nuestros niños y a nuestros jóvenes si ante esos momentos difíciles dejáramos de ser firmes y tiernos, dejáramos de ser claros, dejáramos de sentar nuestras posiciones. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque tengo un público maravilloso que nos va a acompañar por 14 años. Y temas como la diversidad y otros temas alrededor de la autoridad, de los límites, del aborto, en fin, tantos temas que son sensibles, pero que se presentan en la vida familiar y en la vida escolar, los vamos a abordar de la mano de ustedes, con elegancia, con altura, con firmeza, con buen criterio y sobre todo defendiendo esa promesa de formación que les hicimos a ustedes y que nos hemos hecho a nosotros día a día. Así es. Entonces, seguiremos en lo que nos hemos propuesto, en lo que ha sido nuestra misión en el colegio. Seguir fortaleciendo al ser por el ser más para servir mejor. Esta es una oportunidad que tenemos, la quisimos conversar con ustedes porque es una situación que ha sido pública. Ustedes son del preescolar, pero son parte del colegio, como nos lo acaba de decir nuestra rectora Clemencia. Y es que como somos aquí todos una familia, también estas cosas las sacamos adelante juntos. Entonces ahora vamos a compartir como hemos hecho cada mes desde que hemos tenido esta pandemia. Vamos a compartir cómo vamos. Vamos, Juan Esteban, por favor. Entonces, nosotros en este momento continuamos teniendo un número de estudiantes de 2,132. Hemos mantenido un número muy constante a pesar de algunos retiros que hubo al principio de la pandemia, pero seguimos teniendo 1,766 familias que siguen apostando y trabajando por acompañar ese proceso de sus hijos. Adelante, Juan, por favor. Y además, hemos tenido 33 ingresos en este tiempo, especialmente ahora para el segundo semestre. Nosotros nos acompañan 20 estudiantes de Vegas y 13 de Escobedo nuevos que ingresaron ahora virtualmente y que estamos acompañando de manera muy especial, precisamente en las inquietudes que nos traían, todas las preguntas que nos hacían los coordinadores y los rectores, y que realmente unas especialistas nos acompañan, nosotros y los maestros, como vieron en el video, presentando esas grandes ideas, propuestas y acompañamiento. Y aquí seguimos adelante, nuestro colegio, acompañando ese proceso del ser. Vamos, Juan, por favor. Y ahora le quiero dar la palabra a Claudia, nuestra directora administrativa, porque ella nos va a compartir estas cifras, qué significan, pero además yo quiero decirles que seguimos haciendo un acompañamiento familia a familia. Ahorita tenía una pregunta aquí en el chat que le dijimos nos vamos a referir a ello, y es precisamente decirles que sí acompañamos las familias nos han reportado cuál ha sido su necesidad y las familias nos están diciendo, nos están pasando
cuál ha sido la dificultad específica, sobre todo si ha perdido el empleo, por qué necesita ese acompañamiento, y seguimos en el contacto. Nos escriben a los correos o nos han llamado, hemos llamado a las familias una a una y seguimos de esta manera. Adelante, Claudia, por favor. Gracias, Gloria. Buenas noches, papás. Entonces vamos a mirar cómo cerró nuestra cartera acumulada al cierre de junio de este año comparado con el año anterior. Al 30 de junio, entonces, cerramos con una cartera consolidada de 1,689,596,000 pesos, correspondiente a 624 familias. Comparado este dato con el año anterior, a la misma fecha de corte, tenemos un crecimiento del 30%. Al 2019, una cartera de 1,301,423,000 pesos, 491 familias. Sigamos, Juan, por favor, gracias. ¿Cuál es la propuesta de Bolsa Solidaria para este mes de junio? Nosotros, recuerden que venimos mes a mes mirando los ahorros que por la operación y los costos que vamos a ver enseguida. Esto hace parte de esta bolsa solidaria que distribuimos entre estas familias que les mencionaba, pues Gloria, ya venimos acompañando de manera muy personal. Con respecto a los costos del mes de junio, entonces tenemos unos ahorros de 102,304,000 pesos, representados en servicios de aseo 20,247,000 pesos, servicios de transporte 22,320,000, mantenimiento y reparaciones 14,010,000, elementos de aseo y cafetín 12,860,000, papelería y fotocopias 13,108,000, servicios públicos 19,759,000 pesos. Con relación a las inversiones que venimos realizando mes a mes por efectos del COVID-19, en el mes de junio estos costos ascendieron a 39,923,000 pesos, lo que nos da un ahorro inicial por distribuir de 62,381,000 pesos. A este valor le adicionamos de la bolsa que asignamos en el mes de mayo la ayuda de 7 familias que deciden cederla a otras familias que tengan más necesidad, 2,118,000 pesos, y 25 familias que durante el mes de mayo se encontraban a paz y salvo, las trasladamos para esta bolsa distribuir de junio, 7,412,000. Adicionalmente, recibimos una donación de 3 familias durante el mes de junio por un valor de 800,000 pesos, y este mes ya estamos sumando el valor de la actividad del Vega Solidario que hicimos conjuntamente con la Asociación de Padres de Familia, el Bingo, con un valor de 26,925,862, lo que nos da una bolsa de ahorro a distribuir de 99,636,595 pesos. Adelante, Juan. ¿Cómo queda entonces la distribución? Con relación a las familias, en el mes de junio, 23 familias se suman a esta lista solicitándonos ayuda. Las 25 familias que se trasladan del mes de mayo, que son 25, nos da una cifra de 48 familias, correspondiente a 55 estudiantes. El total de familias para distribuir la bolsa en el mes nos daría un total de 306, conformadas por las familias que vienen del mes de abril, que son 202, del mes de mayo, 56, y estas 48 que les mencionaba el mes de junio, para un total de 377 estudiantes, lo que significa una ayuda solidaria por estudiante de 264,288 pesos. Aquí tenemos el detalle de las 3 donaciones que nos hicieron las familias el 3 de junio, el 5 y el 19, que suman los 800,000 pesos. Estamos planeando un segundo evento de Vega Solidaria en compañía, pues, de nuestra Asociación de Padres de Familia para los próximos meses, ojalá en el mes de agosto. Continuemos, Juan.
Le doy la palabra entonces a nuestra directora Gloria para continuar con la presentación. Muchas gracias. Sí, yo creo que, Juan, te devuelves por favor un segundo. Yo creo que aquí es bastante importante que nosotros sigamos trabajando por la solidaridad de nuestra comunidad. Creo que nosotros vamos a seguir revisando las situaciones de cada familia. Nosotros también confiamos en que las familias puedan ser honestas y que lo que nosotros estamos revisando es, hemos hecho un trabajo exhaustivo, tenemos un equipo grande revisando esto y sobre todo creo que contamos con que toda la institución, lo que más queremos es seguir acompañando y manteniendo nuestro Colegio San José de las Vegas adelante. Ustedes han visto entonces en esto que nos ha presentado Claudia, que además de estos esfuerzos que venimos haciendo en bajar unos puntos para podernos ahorrar, en organizar una bolsa, todo esto lo que nos está pidiendo a todo momento es revisar mes a mes porque nuestra cartera ha seguido consolidada, que nosotros estábamos esperando si iba a tener un cambio para el segundo semestre, pero lógicamente por la situación que nosotros hemos tenido todo el mundo sobre el COVID y las situaciones entonces que empiezan a ser familiares de decisiones de cada uno, incluso de las decisiones laborales, pues lógicamente vamos viendo que es que la cartera se está tomando su punto y que nosotros pues teníamos que hacer incluso cuentas en los flujos de caja que nos permita ver cómo vamos a terminar el año de acuerdo con la foto que estamos tomando en este momento de lo que está sucediendo y qué pasos vamos a dar. Entonces, acompañando estas 306 familias, que son 377 estudiantes, y además pensándonos en cómo estaríamos en un futuro próximo, el colegio, nosotros hemos tomado la decisión revisar algunos puestos de trabajo que nosotros tenemos que no podían seguir trabajando virtual, porque pues en general la parte escolar continuó, le abonamos todo lo que más podíamos en tiempo y además hicimos una gran inversión y estamos haciendo las inversiones en la tecnología que se necesita para mantenernos en contacto mientras dura esta pandemia, pero para que además permanezca, o sea que vamos a continuar. Tenemos unos asesores muy buenos para que cada vez nuestra plataforma pueda seguir y pueda responder a las necesidades que las familias tienen, a las necesidades que el profesor tiene de contacto, de mantenernos ahí. Entonces, de acuerdo con esas necesidades, en la evaluación que tuvimos, vimos que realmente teníamos unas personas que durante el mes de marzo, abril, mayo, junio y julio, pues por su condición de trabajo, que era más definitivamente presencial o en el restaurante, algunos servicios generales, por ejemplo, y lo vamos a ver ahora en la unidad de extensión, la importancia que tenía en su momento, lógicamente, lo deportivo fundamental. Entonces, la unidad de extensión, los entrenadores, si bien seguimos en el contrato hasta julio, pero no había un desarrollo, una dedicación de horas suficientes o de acuerdo con el mismo contrato que teníamos. ¿Qué hicimos? Actuar bajo la ley, actuar bajo, primero ir a preguntar con los abogados hasta qué punto movernos y cómo movernos, pero sobre todo, después de entender incluso la ley y la norma, pensar en el ser. ¿Por qué? Porque eso es lo que en San José de las Vegas ha sido importante. Adelante, Juan. Entonces, por eso nosotros pues tomamos unas decisiones en las que estas personas que por estos meses ya pues habíamos mantenido el salario completo,
llegamos a unos acuerdos y a la posibilidad en la suspensión de su contrato porque no está laborando las horas que son, una suspensión que acarrea unos acompañamientos o que nosotros realmente encontramos que es importante desde el acompañamiento económico. Entonces, ¿qué significa la suspensión de un contrato? Significa que el empleado sigue con su contrato vigente. Significa además que sigue conectado porque va a tener su seguridad social, sigue su salud, sigue su pensión, sigue todo lo que conlleva la seguridad social. Y además, ya este sí es un diferenciador como Colegio San José de Las Vegas, nosotros establecimos una estrategia y quiero invitar a Alejandro, que es nuestro director de talento humano, que nos va a compartir qué hemos hecho y cómo lo hemos hecho para poder seguir adelante. Recuerden, dos puntos fundamentales. Uno, mantener el colegio, que es nuestra gran responsabilidad. Y en medio de esa responsabilidad, también la responsabilidad con nuestros mismos colaboradores, la responsabilidad con el ser humano. Entonces, adelante Alejandro, por favor. Muchas gracias, Gloria. Una buena noche para todas las familias que nos acompañan, para los compañeros de trabajo del colegio. Sí, efectivamente, como lo comentabas, Gloria, en la reunión anterior, en la asamblea anterior, el panorama era distinto, pero en la medida que hemos avanzado y este COVID ha ido tomando mucho más tiempo del que todos hubiéramos deseado, pues definitivamente ha tenido un impacto pues, entre algunos de nuestros compañeros. Esa realidad obviamente no fue ajena a nosotros como comunidad, como compañeros de trabajo, y rápidamente se fue gestando un movimiento muy natural de solidarizarnos con decisiones que, a pesar de nuestro deseo, de lo que nosotros hubiéramos querido, pues había que tomar en el marco justamente de todas las variables que tienen las organizaciones. Creo que para ninguno de los que estamos presentes en esta asamblea es ajena la situación por la que hoy por hoy pasan las organizaciones. Nosotros, con el equipo de trabajo, la junta, el comité que administra la parte financiera del colegio, evaluamos justamente las mejores decisiones de cara a la permanencia del colegio en el futuro e incluso en el futuro, justamente la permanencia de la vigencia de estos contratos en la medida en que se puedan ir reactivando posteriormente en el tiempo. Entonces, se gesta un trabajo muy bonito entre toda la comunidad de una manera muy natural y estamos entonces trabajando de manera muy, muy mancomunada para poder lograr un apoyo integral que busque justamente esos mínimos vitales, esos elementos básicos que obviamente hoy y en el tiempo próximo van a carecer algunos de nuestros compañeros, que nosotros arropemos y acojamos pues todas esas realidades como comunidad, buscando un acompañamiento desde lo económico, incluso en dinero, y ahorita lo explicaré mucho más en detalle, en mercados, en un acompañamiento espiritual, en un acompañamiento de orden emocional y psicológico, e incluso con la participación de las distintas entidades que están con nosotros, por ejemplo, con Fenalco y ARL, con Fenalco particularmente, con un programa de acompañamiento a estas familias durante un año, de manera muy integral, justamente en la medida en que son varios los frentes que deben ser atendidos por una situación tan altamente compleja como lo es el COVID. Y la ARL, obviamente, en todo el asunto de la bioseguridad de las instalaciones, del colegio, del personal, de la salud de los empleados, para estar en un acompañamiento y un monitoreo permanente, en asesorías, en llamadas que buscan justamente que hagamos un adecuado cuidado y acompañamiento de los colaboradores. Sigue, por favor, Juan. Entonces, les hablaba de este movimiento que ha buscado justamente tener en consideración la situación actual del personal y se conforma entonces un team solidario, un equipo solidario, interdisciplinario, con trabajador social, psicólogos, personal de pastoral,
incluso personal del área financiera para hacer un buen manejo de los recursos, el fondo de empleados del Colegio San José de Las Vegas, las gerentes está presente, el personal de talento humano, en fin, un sinnúmero de compañeros y organizados por subcomisiones que lo que buscamos es entonces poder generar unos apoyos y unas ayudas integrales. Se han hecho unas campañas particularmente incluso relacionadas con la recolección de fondos económicos a través de la autorización de cada uno de los empleados. Más del 85% del personal hoy por hoy está participando de estas donaciones que van a ser mensuales. Creemos que aproximadamente, por lo menos en este primer momento, tenemos un estimado de unos 150 millones para que entre todos podamos entonces favorecer, de acuerdo a un estudio, en este último punto que con esto voy terminando, donde se dio una revisión, un estudio socioeconómico de la situación de los empleados afectados, de los compañeros afectados, a través de una entrevista uno a uno, a través de una encuesta de estudio socioeconómico para saber justamente las necesidades a las que se van abocados por las decisiones que el colegio, bajo el panorama de la responsabilidad futura, debió tomar y tomó para poder justamente atender pues todo el impacto que tiene una realidad como la del COVID. Entonces, a través de estas instancias de trabajo, de estas subcomisiones y de la identificación detallada de las necesidades, Dios mediante, estaremos entonces haciendo un apoyo a partir de ahorita justamente del mes de agosto del personal para que ellos se sientan cobijados, arropados y acompañados. Ellos han sido comprensivos, y con esto termino, han sido comprensivos de una situación que es ajena a nuestra voluntad y ajena a su deseo, pero que han sabido también entender en la medida en que justamente está en el marco de la realidad objetiva que estamos viviendo. Por el contrario, incluso hubo gratitud de parte de ellos por el apoyo que durante estos 4 meses, en la totalidad de su remuneración y de sus ingresos económicos, el colegio trató de hacer un esfuerzo. Pero termino con esto, como hablaba al inicio, el panorama del segundo semestre para las organizaciones, las empresas, los centros educativos es mucho más complejo que en el primer semestre. Entonces creemos que todo esto lo que va a permitir es justamente favorecer que el día de mañana podamos estar nuevamente todos juntos en las mejores condiciones posibles. Les agradezco mucho la atención prestada, Gloria. Muy bien, muchas gracias. Para nosotros no ha sido fácil enfrentarnos a esta situación de pandemia. He recibido llamadas de padres de familia que han preguntado qué ha pasado, cómo lo estamos haciendo. Estamos siempre muy dispuestos para contarles en qué vamos. Por eso para nosotros mensualmente este espacio es fundamental. Esperamos hasta fin de mes. Algunos se preguntarán, pero ¿por qué la bolsa impacta en junio? Recuerden que los cierres de cada mes me permiten poder trabajar sobre el anterior. Esta pregunta también nos la hacían aquí y creo que es importante para todos. Sus preguntas son valiosas, sus comentarios son valiosos. Yo quiero volver sobre lo más importante. Es momento de ser solidarios, es momento de justicia, es momento de ayudarnos a nosotros y a los otros. Y por eso tan importante realmente que las familias a las que nosotros estamos acompañando y a nuestros empleados que estamos acompañando sean transparentes con nosotros y realmente digan, sí, tengo necesidad. Les voy a contar incluso un ejemplo que hemos vivido con uno de las personas que su contrato fue suspendido y dijo, miren, ¿saben qué? Muchas gracias por haberme tenido este tiempo aquí. Yo no necesitaré la ayuda porque ya me acomodé con mi hogar, ayúdenle a otros. Entonces, eso se llama ser transparente y ser justo. Entonces, los quiero invitar para que sigamos en esa tónica. Nosotros seguiremos acompañándolos y que sepan que para nosotros, aunque no ha sido duro, ¿saben qué más les tengo aquí? El mostrarles que nos hemos reinventado. Dale, Juan, por favor. Que nos hemos transformado y que hemos visto la oportunidad. ¿Cómo va nuestra unidad de extensión? Precisamente, Juan. Realmente la unidad de extensión no ha sido fácil porque, claro, nos veíamos al reto de
los chicos están toda la mañana en la pantalla y qué querrán, pero hay que acompañarlos en su desarrollo físico, hay que acompañarlos en otros puntos, otros momentos que ya no son del colegio, sino que también pueden desarrollar otras capacidades y otras habilidades. Puede ser deportivamente, por desarrollo de mantener el cuerpo en función, su energía. Los niños tienen mucha energía y a veces los papás son ahí, no, ya ¿qué hago con él? Yo ya estoy rendida y no sé qué hacer más porque si sigue corriendo, claro. Entonces, de ahí que nosotros empezamos y nuestros entrenadores empezaron a cambiar la manera y por eso volvimos a abrir nuestra unidad de extensión. Tenemos un portafolio muy interesante, muy atractivo. Tenemos oferta para niños y jóvenes. Esa oferta cultural, tenemos 5 programas culturales, tenemos 18 en tecnología e innovación, tenemos 22 en deportivos. Esto para nuestros niños y jóvenes, pero no nos quedamos ahí. Nosotros además dijimos, bueno, ¿y cómo son estas oportunidades que tenemos en este momento? En el colegio tenemos muchas cosas para compartir y potenciar y por eso pensamos en los programas para adultos. Entonces tenemos estos programas culturales y deportivos, una oferta amplia que los queremos hacer parte de ello porque no solamente es para ustedes, sino para los abuelos de los niños, para todos los que pregunten, ve, ¿y qué más pudiera hacer? Entonces para ello ustedes pueden encontrar en nuestro sitio web, está toda nuestra programación, en nuestro Instagram también hemos compartido y está la manera con la que ustedes pueden conectarse. Está la extensión o el correo o, bueno, todas las maneras que hemos abierto y dispuesto para que ustedes sigan participando. Eso conectado a que para que nosotros realmente pudiéramos seguir avanzando, lo que más estábamos pensando es, bueno, ¿qué hacemos en esta suspensión de contratos y cómo nosotros sí podemos llegar a un momento donde nuestros colaboradores pueden regresar? Entonces, cada vez que vamos abriendo cupos, grupos, entonces nuestros colaboradores regresan a su normalidad en su contratación. Entonces, aquí les dejamos esta muy buena iniciativa para que nos sigan acompañando. Hoy yo creo que les hemos contado cosas muy interesantes, muy importantes para el crecimiento nuestro como comunidad. Avanza Juan. Nosotros sabemos que han sido tiempos difíciles. Sabemos que han sido tiempos para ustedes en el hogar también de mucha generosidad en el tiempo que le han dedicado a sus hijos, pero saben que esta oportunidad no se va a repetir tan rápido. Es posible que en otro momento y ya estaremos más preparados, pero esta posibilidad de disfrutar a sus hijos con paciencia, con ternura, con lo que necesitan, con lo que ellos necesitan para estar más calmados y tranquilos, esta posibilidad hay que aprovecharla. Yo los quiero animar de verdad en este cierre de esta asamblea en que nos mantengamos primordialmente en el ser, en acompañar a nuestros niños con tolerancia, con calma. Yo sé que no es fácil, nosotros sabemos que es tener 14, 15 niños, 20 niños acompañándolos, corriendo el uno aquí y allá, pero no nos cansamos de hacerlo y por eso vamos a seguir ahí en sus hogares. Seguimos recibiendo todas sus sugerencias de cómo queremos seguir mejorando, atendiéndolos. Nuestros directores de grupo, yo sé que han tenido una entrega total y que van a seguir acompañándolos y atendiéndolos. Entonces, aquí estaremos. Rectores, es hora que nos despidamos. A tus palabras, decirle a los papás gracias. Aquí seguimos, aquí sigues tú atendiendo familias, aquí seguimos Juve y yo, las coordinadoras de preescolar, los directores de grupo, por favor no se queden con ninguna sugerencia ni con ninguna inquietud, porque como lo dijo una profe en el video, queremos levantarnos todos los días con ganas de hacer muy bien las cosas e irnos a la cama con la satisfacción del deber cumplido. Sí, entonces, un abrazo para todos. Un abrazo para todos, es cierto, y los papás saben que estamos muy, muy atentos a escucharlos, acompañarlos y a conversar con ellos.
lo hemos venido haciendo durante todos estos meses y pueden contar con nosotros. Nos pueden contactar, nos pueden llamar, nos pueden escribir. Listo, cuentan con nosotros, siempre con nosotros. A mí me faltó una cosita en esta conversada, ¿cómo les parece? Y es muy importante. Tiene que ver con la construcción de nuestro preescolar. Yo ya se los había contado, pero a veces es importante volver a recordarlo. Y es que nuestro preescolar va muy avanzado y realmente lo debemos seguir haciendo porque ya son contratos adquiridos. Si nosotros suspendíamos la obra, yo les mostré en el ejercicio del mes pasado que incluso la pérdida por haber tenido el preescolar parado un mes y medio fue muy alta, fue de alrededor de 450 millones de pesos. Y por eso nosotros, además, apenas nos dieron el permiso de continuar, hemos continuado con mucho juicio y vamos muy bien respondiendo a las necesidades, respondiendo al momento y además con toda la responsabilidad que asumimos para seguir adelante, para sacar adelante al colegio. Entonces, decirles que seguro el próximo mes les traeremos fotos del preescolar donde van a estar sus hijos, muchos de sus hijos, otros seguirán también en ese paraíso en Escobedo cuando regresemos a la presencialidad, pero todos vamos a celebrar un edificio hermoso que está siendo construido y que seguramente va a ser muy disfrutado por todos los niños en todos los momentos. Entonces, decirles que seguimos ahí y que recuerden que yo hice una explicación hace un ratico muy importante, aquí atendiendo también a preguntas del chat que me parecen importantes. No las alcanzo a leer todas, pues, mientras voy hablando, pero sí algunas que me recuerdan cosas importantes y que, como lo acaban de decir los rectores, aquí estamos para conversar. Cuando quieran, escríbanos, llámenos, estamos aquí para responder a esas dudas. Y entonces lo que significa es que los pasos que estamos dando y las razones por las que este colegio, el San José de las Vegas, comparte con ustedes las cifras, es porque este es el colegio de los padres de familia, que no tiene unos dueños y que no genera unas ganancias para una bolsa de otros. Aquí es para todos y por eso es importante estar en pie y por eso es importante tomar las decisiones de manera responsable. Les agradecemos mucho. Estamos de verdad muy contentos de poder seguir compartiendo y sobre todo de decirles, la hemos sacado adelante y muy bien. Entonces, sigamos con ese empeño y sigamos con esa alegría. Y un abrazo a todos y terminamos a la hora que nos habíamos prometido. Un abrazo a todos y feliz noche. Que cenen bien delicioso y disfruten en casa. Descansen.